Español, inglés, deutsch. Normalmente produzco solo videos en inglés y español. Normally I produce only videos in English and Spanish. Normalerweise produziere ich nur Videos in English und Spanisch. Pero hoy voy a hacer otra excepción y traducirlo también en alemán. But today I make another exception and translate it into German too. Aber heute werde ich nochmal eine Ausnahme machen und es auch in Deutsch übersetzen. Ya algunas semanas tengo escrito en mi lista de tareas por hacer de traducir el video hashtag BTC4. Now already some weeks ago I have written on my to-do list to translate the video BTC4, hashtag BTC4. Schon seit ein paar Wochen habe ich auf meiner To-Do-Liste geschrieben, den Video BTC4 in Deutsch zu übersetzen. Estoy segura que esta idea puede ayudar a mucha gente económicamente. I'm sure that this can help many people economically. Ich bin sicher, dass diese Idee vielen Leuten finanziell helfen kann. Y dar motivación para aprender Bitcoin. And give motivation to learn about Bitcoin. Und Motivation geben, über Bitcoin zu lernen. En este momento el precio de Bitcoin es muy bajo, económico. At the moment the price of Bitcoin is very low, economic. Im Moment ist der Preis von Bitcoin sehr tief. Sería el momento ideal para invertir. Hoy es el 15 de abril 2015. Would be the ideal moment to invest. Today is April 15th, 2015. Es wäre der ideale Moment zu investieren. Heute ist der 15. April 2015. El 27 de marzo 2015 he publicado en mi canal de YouTube Vanos Enigma el primer video sobre hashtag BTC4 explicando cómo me vino esta idea. On March 27th of 2015, I published the first video about hashtag BTC4 in my channel YouTube Vanos Enigma, explaining how I got the idea. Am 27. März 2015 habe ich in meinem YouTube-Channel Vanos Enigma den ersten Video über Hashtag BTC4 veröffentlicht und erklärt, wie ich diese Idee bekommen habe. La idea consiste principalmente en lo siguiente. The idea mainly consists in the following. Die Idee besteht hauptsächlich in folgendem. Imprimir direcciones de Bitcoin en papel. Mínimo 10 o mejor 100. To print Bitcoin directions in paper, at least 10 or better 100.
Bitcoin-Adressen in Papier ausdrucken, minimal 10 oder besser gleich 100, y luego poner en cada dirección de Bitcoin una pequeña cantidad de Bitcoin. And then put in every Bitcoin direction a little amount of Bitcoin. Und dann in jede Bitcoin-Adresse eine kleine Summe von Bitcoin transferieren. Y la próxima vez, cuando otra vez ves una persona por la calle pidiendo dinero, and the next time you see again a person begging for money on the street, und das nächste Mal, wenn du wieder eine Person auf der Straße betteln siehst, y para tus amigos y amigas, and for your friends, of course, und für deine Freunde natürlich, o tal vez de propina en un restaurante, or maybe a tip in a restaurant, oder Trinkgeld im Restaurant. Bueno, a la hora de imprimir también copiar y guardar las llaves privadas de Bitcoin, de direcciones de Bitcoin. Or when you print the Bitcoin addresses, copy and save the private keys of the Bitcoin addresses, of course. Wenn man die Bitcoin-Adressen druckt, auch die privaten Schlüssel, Bitcoin-Address-Schlüsseln, kopieren und speichern. Y a la hora de distribuir las direcciones de Bitcoin, escribir la fecha, por ejemplo, hoy es el 15 de abril 2015, escribir la fecha más plus 4 años, igual 15 de abril 2019. And then in the moment when you distribute the Bitcoin addresses, you write the date, for example, today, April 15th, 2015, plus 4 years is April 15th, 2019. Und dann in dem Moment, wenn man die Bitcoin-Adressen verteilt, auf das Papier schreiben, das heutige Datum, zum Beispiel 15. April 2015, plus 4 Jahre ist gleich 15.04.2019. Luego vas a explicar a la gente, mira, esta es la llave privada, tú y yo la tengo, la tienes. Si no quitas, transfieres este dinero de Bitcoin, en estos 4 años, yo lo vuelvo a tener o sacar. Then you explain to the people, look, this is the private key. I have it and you have it. If you don't take this money, Bitcoin, out of this account, I will take it out in this, in these 4 years, at the end of these 4 years. Und dann erklärst du den Leuten, schau, das ist der private Schlüssel. Ich und du haben diesen privaten Schlüssel, Bitcoin-Schlüssel. Wenn du bis Ende dieser 4 Jahre das Geld Bitcoin nicht raustust, Transfer, dann hole ich es zurück. De esta forma das más motivación a la gente para empezar a aprender cómo funciona Bitcoin. This way you give more motivation to the people to learn how the technology of Bitcoin functions.
Auf diese Weise gibst du mehr Motivation den Leuten zu lernen, wie die Technologie von Bitcoin funktioniert. En mi video antiguo he explicado cómo he tomado la decisión de los 4 años. In my old video, I explained how I made the decision for the 4 years. In meinem Originalvideo habe ich erklärt, wie ich zu die Entscheidung getroffen habe mit den 4 Jahren. A continuación voy a pegar este video. Now later I will paste this video. Im Anschluss werde ich diesen Video ankleben. En este momento el precio de Bitcoin es muy económico. At the moment the price of Bitcoin is very cheap. Pero casi todo el mundo tiene muy poco dinero para invertir. But almost everybody has very little money to invest. Debería decir que esta idea me vino hoy especialmente cuando vi otra vez una chica ahí pidiendo dinero por la calle. Actually, I must say first this idea today I got especially when I saw again one girl begging for money in the streets. Me gustaría ayudar, pero yo tampoco me sobra mucho el dinero. I would really like to help everybody, but I don't have either too much money. And así que me vino la siguiente idea. So I got the following idea. Es más bien un juego. It's rather a game. Lo que es muy importante elegir un monedero de Bitcoin que solo tú mismo tienes la llave privada. What is very important to choose Bitcoin wallet, a company which you only possess the private key, for example, blockchain.info. Por ejemplo, la empresa blockchain.info. Luego, imprimir en papel la llave privada y también guardarlo tú mismo. Then to print in paper the private key and of course save for yourself that private key. Bueno, ya estamos imprimiendo, imprime por lo menos 10. So now we are already printing, so at least print 10 directions, 10 direcciones. Luego pones algo de Bitcoin, una cantidad, lo que te da la gana en esta dirección. Then you put some Bitcoin, the amount, whatever you want, in these directions. Y la próxima vez que sales de casa ya tienes algo que dar a los que están ahí pidiendo por la calle. And the next time you go out of the house, you have already something to give for these people who are begging on the streets. Y por ejemplo, y claro, para tus amigos, amigas, and for your friends, of course. Eso da motivación a
la gente para aprender Bitcoin y this gives motivation for the people to learn about Bitcoin. Y la parte del juego consiste en lo siguiente. And the game part consists in the following. Explicas a la gente, mira, esta es la clave privada, que es la clave secreta. You explain to the people, look, this is the private key, which must be secret. And you have it, and me, and explicas, yo, esa persona y yo mismo la tiene. Y antes pensaba en 5 años, pero luego cambié un poco de idea de hasta 4 años. First, I thought of 5 years, but then I changed my opinion to 4 years, later explained. Después lo explico por qué. Les dices, mira, tienes 4 años para poner esta cantidad de Bitcoin a otra dirección. Si no lo has quitado después de 4 años, yo lo quito. So you explain them, you have 4 years to take this Bitcoin out of this direction, of this secret key direction. If you don't do it, I do it after these 4 years, so you lose this. That's this part of the game, es la parte del juego. He creado este hashtag BTC4 para hacerlo un poco popular. I created this hashtag BTC4 to make it a little popular. Antes pensaba en 5 años, pero luego cambié a 4 porque te has dado cuenta que en Los Simpsons la gente tiene 4 dedos. Y solo Dios tiene 5 dedos. First, I thought of 5 years, but then I changed my mind to 4 years. Did you notice that in The Simpsons, people have 4 fingers and only God has 5 fingers. I'll show some pictures. Voy a enseñar algunas imágenes de los Simpsons. De los manos y dedos de Simpsons. Some pictures of the hands and fingers of Simpsons. Pero antes quiero recordar que es muy probable que en también 4 o 5 en los próximos años el valor de Bitcoin puede subir mucho. Just want to remember before that the price of Bitcoin, the value of Bitcoin can rise very much in these next years. Así que si solo pones una cantidad pequeña más tarde, puede ser de gran ayuda. Even if you just put a little small amount, later it can be big help. No solo para, bueno, es un juego. Si la persona lo quita antes de 4 años, es para esta persona. Si no, es para ti, si te recuerdas y guardas bien la llave privada. So this is the game part. If the person takes the money out, it's for that person. But if they forget it after these 4 years, you can take it out, and it can be really. Bueno, imprimir también la llave pública y la llave privada. Y si, por ejemplo,
Okay, first translate. Print not just the private key, but on also the public key. Así que si, por ejemplo, explicas a la gente. Mira, si alguna persona quiere enviarte Bitcoin, pero tú no tienes ninguna dirección, así que puedes dar esta llave pública a la persona. Mira, muy bien, la llave pública, no la llave secreta. Das a esa persona o cualquier persona y te pueden enviar Bitcoin a esa dirección. So, remember, the public key you can give to anybody, and if somebody wants to send you some Bitcoin and you and this person doesn't have any, so you have already this public address where they can send you Bitcoin.